¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido una vez más a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Y pues bueno, fíjate que el día de hoy vamos a tocar un tema que se me hace sumamente importante. Como tú recordarás, en otros momentos hemos hablado que cuando hablamos de la paz hay un elemento indispensable para esta y es el perdón. Y tú te preguntarás, hoy, ¿por qué vamos a hablar de perdón? ¿A mí qué tiene que ver? Estoy en secundaria, ¿a quién tengo que perdonar? Pues déjame decirte que el tema tiene mucho más allá que ver de lo que te imaginas. Pero antes de iniciar nuestro programa, vamos a agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación de Escuelas Secundarias Técnicas, el que nos permita todas las facilidades para la realización de este programa. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de The Heads TV por el apoyo para realizar este encuentro contigo. Y acuérdate, de GES TV, te voy aprendiendo. Y pues bueno, vamos a iniciar una vez más nuestro programa del día de hoy. Y pues bueno, te decía que el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y te quiero compartir algo que se me hizo sumamente importante. Fíjate que en esta semana, al ir caminando por una calle, de repente escuché a dos personas, adultos, grandes, que decían, es que yo a fulano de tal le guardo un rencor tremendo. No lo he perdonado desde hace 20 años. ¿Te imaginas lo que es guardar un rencor por un asunto de 20 años? Yo creo que no vale la pena. Pero bueno, y tú dirás en este momento, bueno, ¿y esto a mí de qué me perjudica? Bien, te quiero decir algo que creo que es importante. Tú estás en este momento en una etapa en la cual, como lo vimos la semana pasada, estás en un proceso de desarrollo. Un proceso de desarrollo de carácter físico, y si no, pues pregúntate de manera muy tranquila cómo te ha cambiado la voz en los últimos meses, en los últimos años. No tienes la misma voz que tenías hace, incluso te lo puedo asegurar, 2 o 3 años. Hay un cambio intelectual, tu manera de pensar ya no es la misma. Estás pasando de pensar como un niño a un adolescente y dentro de poco seguramente lo harás como todo un joven en ese sentido. Y pues sin duda, pues la parte afectiva en tu caso, pues claro que también influye. Tus sentimientos, tu manera de ver la vida, tu manera de sentir no es la misma. Y por lo mismo, no es la misma forma como la externas, como la manifiestas, como las expresas. En ese sentido. Te pongo un ejemplo muy simple, tan sencillo. Anteriormente, seguramente, antes para dar un abrazo la pensabas. Hoy, seguramente no te cuesta nada de trabajo y más si se trata de aquellas compañeras del salón. Y pues bueno, además de este desarrollo que estamos viendo, tienes dos elementos que son fundamentales. El tema de la inteligencia, muy aunado al tema intelectual, en donde tu inteligencia, por el conocimiento que va adquiriendo y de la manera como estás aprendiendo, está cambiando. Está adquiriendo mayores conceptos, mayores referentes, pero sobre todo también, y lo deseo de todo corazón, también valores en ese contexto. Y pues bueno, hay un elemento fundamental que ahora cada vez más lo estás viendo en tu vida, la voluntad. ¿Y la voluntad qué es? Pues no es otra cosa, aquel acto en el cual tú te decides a realizar cosas, a emprender cosas, por lo regular, para beneficio tuyo. Espero que no agarres tu voluntad para hacer cosas malas y que te perjudiquen. Pues bueno, dentro de todo este referente, existe un pequeño detalle. Ambas cosas, tanto la inteligencia como la voluntad, te permiten ir conociendo nuevas personas, nuevos amigos, nuevos compañeros. Y seguramente esta etapa en que estás de la secundaria, pues ya te debe haber tocado el compañero que te jugó chueco, el compañero que no cumplió su palabra, el compañero que había hecho un compromiso contigo y no lo cumplió, el compañero que habían acordado hacer un trabajo en conjunto y te dejó, como dicen ustedes, morir solo con la chamba. En ese contexto. Y todo eso a la larga te va generando condiciones y elementos en los cuales seguramente vas a guardar algún resentimiento. Le vas a guardar algún coraje a tu compañero, en ese sentido. Pero no solo eso. Déjame decirte que estás en una etapa en la cual, por este punto de carácter afectivo, hay muchas veces en que tú o compañeros de tu edad empiezan a tener ciertas fricciones con los padres. Ciertos momentos en los cuales se dan peleas y descontentos. Y muchas veces dentro de este tipo de dinámicas se llega, por qué no decirlo, a enemistarse con los padres. Sí,
aunque no lo creas, chicos de tu edad en los cuales ya están enemistados con los padres o empiezan a guardarles un rencor. Pero te voy a decir algo importante. Esta referencia solamente se cura a través de una palabra que se llama perdón. Y el perdón es una actitud, pero también es un acto de valentía, tanto para el como el que lo pide, como el que también lo da en ese sentido. Y déjame decirte un detalle bien interesante. El perdón siempre va a abonar a la paz. Si supieras la cantidad de conflictos familiares, sociales, incluso mundiales, se hubieran podido evitar si se hubiera podido haber utilizado esta sabia palabra. Pero también déjame decirte algo. El perdón tiene dos referentes, uno interno y uno externo. Me voy primero con el externo. El externo es aquel en el cual tú brindas a alguien de manera directa, espontánea, en ese sentido. Aquel compañero que llega y te dice, oye Juan, oye Pedro, te quiero pedir perdón por lo que hice tal día, o por la actitud que tomé, o por lo que dije en ese sentido. Y tú, de buena fe, confiando, porque también el perdón implica un acto de confianza, un acto de enmienda, pues bien, dentro de ese perdón, tú le dices, ok, te perdono, caminemos, volvamos a ser amigos. Este es el perdón externo. Pero desafortunadamente hoy en día, los muchachos de tu edad no están sabiendo cómo utilizarlo, no están sabiendo ocuparlo. Y este mismo perdón incluso, te lo voy a decir, se puede dar incluso a través de los padres. ¿Cuántas cosas, te hago la pregunta, no te ha faltado pedir perdón a algún hermano, a tus padres, a algún amigo entrañable, en ese sentido? Te lo dejo ahí de tarea en ese sentido. Y bueno, pero además este perdón, déjame decirte otro elemento, tiene una dimensión interna, y es aquella en donde tú y solamente tú, valorando quién eres y lo que has hecho, tendrás que hacer un fuerte examen a tu interior y decir, bueno, hice tal acto, cometí tal acción, no hice bien tal cosa y tengo que perdonarme yo en primer lugar. Déjame decirte un dato bien importante. Este segundo referente, existen mucha gente, mucha, no sabes cuánto, que a pesar de los años, a pesar de las décadas, no se han sabido perdonar. Y esto es un problema grave, porque muchas veces deriva, si me lo permites, en, como hay gente que no se llega a perdonar a sí mismo, viene arrastrando una serie de problemas, tanto emocionales, incluso hasta de grado psicológico, en ese sentido. Y son problemas y penas y conflictos que los van cargando, y lo peor de todo, los van heredando a sus hijos, a sus seres queridos y demás, familiares, sin duda. Y pues bueno, pero déjame decirte algo bien importante. Tú me podrás decir, es que fulano de tal compañero hizo tal cosa que no lo puedo perdonar. Cuidado. Déjame decirte un dato bien interesante. Cuando no surge el perdón, entonces el mal, ese mal del que tanto te quejas, ese mal del que tanto te duele, ese mal del que el cual no puedes perdonar, te va a terminar comiendo. Es decir, te va a terminar consumiendo. Quien perdona, se libera. Quien perdona, crece. Quien perdona, no se ata. Y aquí es un punto bien importante. Porque, como te decía hace un momento, ¿a quién tienes que perdonar en ese sentido? ¿O a quién tendrías que pedir perdón? ¿A los padres? ¿A tus amigos? ¿A algún familiar? ¿O a la inversa? ¿A quién tienes que perdonar? Tal vez a tus padres también, a tu hermano, a algún primo, a algún tío, a alguien que hizo algo indebido contigo y que te jugó mal. Tendrás que pensar en ese contexto, porque cualquiera de estas dos dimensiones, el problema radica en que llegan hasta este punto. No te miento, conozco mucha gente que tiene más de 30 años de no haber perdonado a su agresor, a quien le ofendió, a quien le causó un mal momento. 30 años, imagínate. Y me he encontrado con gente que después de platicar con ella me dicen, es que hace 30 años me sucedió, oye, olvida, y no pueden. ¿Por qué razón? Porque todo ese mal de que se quejan los ha terminado consumiendo en ese contexto. Y el perdón es una extraordinaria herramienta, una extraordinaria forma
para que todos juntos, déjame decirte algo bien importante, alcancemos la tan anhelada paz. Porque como tú lo sabes, la paz no solamente es la ausencia de guerra o no es solamente la ausencia de violencia externa que podemos ver. No, la paz también implica esta parte interna y esta parte externa. En la medida en que podemos tener las dos, en esa medida colaboramos para la paz. Y lo mejor de todo, el mal no te consume, este que te estoy hablando, estas cosas que te pueden doler, estas cosas que no puedes superar en un determinado momento. Y lo más importante, serás libre, auténticamente libre. No habrá alguna razón que te someta a estar encadenado a un recuerdo del cual no vale la pena. Si tú supieras cuántos muchachos de tu edad, por no haber sabido perdonar a tiempo, se suicidaron. Si tú supieras cuántos chicos de tu edad, por no haber aprendido a madurar en este contexto de la afectividad, en vez de pedir perdón, se fueron por un mal camino y deterioraron sus vidas en ese contexto. Quiero cerrar este programa una vez más, invitándote a que juntos en esta ocasión, ahora, desde esta perspectiva de la paz, aprendamos a perdonar. Y te lo pido de una manera muy especial, que lo hagamos en especial para con los padres. Sí, me podrás decir, oye, es que mis padres se equivocan mucho. Sí, te creo. Estoy seguro que tienes razón. Pero como eres un chico que tiene grande inteligencia y sabe lo que es la voluntad, ejerce el perdón. No te quedes encadenado. Si tienes algo que disculpar a tus padres, discúlpalos. Tenlo por seguro que muchas veces ellos no lo hicieron con la intención de lastimarte. Nadie sabe aprendiendo a ser padres, pero tú sí puedes aprender a perdonarlos. En la medida que los perdones, tanto de manera interna como externa, serás libre en ese contexto. Y no te quedes también encadenado. Y si tienes que perdonar a aquel compañero que se pasó de listo, aquel cuate que te ha estado lastimando, que te ha estado humillando, que te ha estado haciendo algo indebido, perdónalo. Y después entrará la corrección para con él. Pero el primer punto es, perdónalo. Ejerce el poder del perdón. Porque el perdón te va a liberar. El perdón te va a hacer mejor. Y sobre todo, el perdón te va a permitir una serie de años que no te imaginas siendo feliz. Y pues bueno, quiero cerrar una vez más este programa agradeciendo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, todo el apoyo que nos brinda, así como todo el equipo de HEDS TV, en el cual sin su profesionalismo, sin su apoyo, sin su orientación, este programa no hubiera sido posible. Y porque además, también déjame decirte, en su eslogan nos lo dice todo, de HEDS TV, te va aprendiendo. Hoy aprendimos que el perdón te hará mejor. Deja huella y nos vemos hasta la próxima.